La cátedra Fulbright Uninorte, que llega a su decimacuarta versión, se ha caracterizado siempre por abordar temas neurálgicos de la actualidad del mundo. Y ninguno puede serlo y tener la actualidad que tiene como esta convocatoria para enfrentar los retos del desarrollo sostenible porque tememos que en el debate estén primando los antagonismos. Por un lado, marchan los ambientalistas, recalcitrantes muchos, como nunca en este momento, frente al necesario proteccionismo. Y por el otro, los desarrollistas, obstinados en el progreso, que dicen negar a aquellos otros. Ambas miradas tienen fundamentos serios. La degradación ambiental del mundo es una realidad cada vez más elocuente. Los reportes mundiales de riesgo que vienen haciendo las organizaciones internacionales indican que con la progresión de esa crisis aumenta la propensión a desastres naturales, porque los estados estrechan sus márgenes de actuación. Tal vez por eso la gran atención de las metas ambientales del postmilenio, que se vienen considerando actualmente, giran alrededor del freno al deterioro de nuestros ecosistemas, muchos de ellos debilísimos, como nos consta aquí en la Costa Caribe. Y pudiéramos alargarnos, pero se trata de un discurso de inauguración, pero a mí me duele la Costa Caribe, porque nuestros ecosistemas son muy maltratados y están en una proporción desmedida sufriendo el deterioro de estos desarrollos que no tienen en cuenta nuestra identidad, nuestra población, nuestro medio. Solamente entre 2002 y 2011 se presentaron en el mundo 4.130 eventos que ocasionaron más de medio millón de muertes y pérdidas económicas que superan la suma de 1.2 billones de dólares. Hoy, unos 173 países están al borde de sufrir los embates de un desastre natural. Entre los 20 primeros, se encuentran 5 países latinoamericanos. Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, aquí en Centroamérica, y Chile en el sur. Otros estudios sitúan en ese mismo ranking a Colombia y unos más a ciudades de los Estados Unidos como Los Ángeles. Los principales eventos estarían localizados en las zonas costeras, como esta, en donde nos encontramos, a los que llegarían tormentas e inundaciones, que a su vez profundizarían las condiciones de erosión, que también estamos viendo en la costa del Caribe, hacia Santa Marta y hacia el departamento de Córdoba. Los principales eventos estarían, perdón, tales riesgos acentuarían las condiciones de pobreza, más de lo que estamos, según los mismos pronósticos, dado el deterioro de las condiciones sociales de los magnificados y la pérdida de vidas humanas y el empleo de recursos de mitigación de las emergencias que deberían estar destinados para soluciones más estructurales. Ahí es donde entran los otros observadores. ¿Por qué dejar enterrada la riqueza si representa una oportunidad de ingresos para el Estado? Y por tanto, posibilidades de inversión para los pobladores excluidos, para la gente que no tiene acceso a ese desarrollo creciente. A pesar de los avances sociales y económicos en las dos últimas décadas, el informe de desarrollo humano para América Latina 2013 a 2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD, reveló que América Latina sigue siendo la región más desigual y nada, y nada segura del mundo. La realidad contrasta con los potenciales de sectores estratégicos como la minería, que podrían jalonar un desarrollo extraordinario en nuestras naciones. ¿Qué hacer entonces? Esa es una respuesta del resorte de los expertos, de los especialistas, de los investigadores. Y aquí tenemos a varios de los más importantes en ese tema provenientes de los Estados Unidos y de nuestro país. Agradezco mucho al comité organizador de la cátedra, Ginny Caicedo. Y María Angélica Díaz Granados, de la Dirección de Cooperación y Desarrollo Internacional, por haberlos invitado y a ustedes por la amabilidad de haber aceptado venir al Caribe y venir a esta Universidad del Caribe. Extiendo un especial agradecimiento a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, representada aquí por. Benjamin, nuestro gran amigo, a quien aprecio mucho, por el respaldo que la Embajada nos da, que es invaluable, y otras, para otras iniciativas institucionales. Igualmente, a Fulbright Colombia, a Anne, que nos acompaña también, qué bueno, por su permanente impulso a nuestra cátedra Fulbright Uninorte, en momentos en que el planeta parece fisurarse. Entre dos opciones, hemos reunido a expertos de Estados Unidos y Colombia para que con todo juicio y rigor nos ayuden a repensar los siguientes días. Muchas gracias también a la delegación nutrida que nos honra muchísimo de la Universidad de Purdue. Muchas gracias a los conferencistas y expertos internacionales. Muchas gracias a los profesores y profesoras, a los estudiantes. Les deseo que esta cátedra en estos próximos tres días sea fructífera, nos llene de optimismo, nos vea cuáles son los horizontes y las salidas y nos reúna y nos concite más a una cooperación real y efectiva para que el mundo sea mejor. Muchas gracias.